Los discípulos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: «Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por ese motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas». Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro, los buenos verán su rostro. Aleluya, 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 os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero
ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en este último día antes de Pentecostés, estamos ya acabando la Pascua en lo que es el leccionario, o sea, las lecturas de los días de cada día. Hoy acabamos en la primera lectura con los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio con el Evangelio de San Juan. Y todo eso es ya porque el lunes habría ya un cambio de vuelta al tiempo ordinario, aunque desde el año pasado el Papa nos pone el lunes una memoria especial, que es la de la Virgen. La de la Virgen que estuvo allí con los apóstoles en Pentecostés. Y por eso, Madre de los Apóstoles, Madre de la Iglesia, lo celebraremos este lunes como colofón y a final de lo que es estas fiestas de Pascua. Pero ya acabamos a nivel del leccionario normal de los días de cada día. Y en la primera lectura vemos cómo acaba esta historia en Hechos de los Apóstoles, que es con Pablo, que está esperando el juicio en Roma. Le ayudan los discípulos a poder alquilar una casa y está en libertad vigilada. Libertad vigilada no es como la de nuestra época, sino se pagaba a un soldado, o sea, el que estaba en libertad tenía que pagar el sueldo del soldado y vivía encadenado con este soldado, o el que iban recambiando de soldados según los turnos, todo a costa del que estaba en libertad, y de esta forma podía hacer más o menos vida normal, entre comillas, al menos no estar en la cárcel, y poder contactar con la gente y hacer lo que hiciera falta. Y así estuvo estos 2 años hasta que el juicio se desestima porque no hay causa. No hay nada que juzgar, así que después de 2 años de esta libertad así. Y mientras sirve para 2 cosas. Primero, para que los judíos, porque Pablo se presenta como judío, es cristiano y judío, judío y cristiano, para que los judíos puedan conocer, y así convoca a los principales y les va explicando él como judío y cómo ha llegado a ser cristiano, como quién es Cristo, el Mesías. Y después también para ir haciendo engrandecer esas pequeñas comunidades cristianas primitivas. Y aquí es cuando se corta el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, que es cuando debió acabarse de escribir. Sabemos muy bien que muy poco después de que hayan dejado libre a Pablo, empezarán las grandes persecuciones de Nerón. Y en estas persecuciones ya está escrito los Hechos de los Apóstoles, ya están copiados, las gentes ya lo está usando, y mientras morirán, aunque en la misma persecución, aunque con tiempo de diferencia, es una persecución larga, larga, unos 3-4 años, esta persecución en que morirán tanto Pedro como Pablo en Roma. Pablo como ciudadano romano se le cortará la cabeza, Pedro, no siendo ciudadano romano, será crucificado y, según la tradición, crucificado al revés. Por eso, siguiendo esta tradición, hay que estar muy atentos a las tonterías que a veces algunos llegan a decir. Por ejemplo, si os fijáis bien, algunas veces, cuando se ve la imagen del Papa, a veces en algunas de las sillas donde se sienta aparece una cruz invertida. Y los más catetos dicen, ¿ves? Es el anticristo, tiene la cruz invertida. ¿Ves? Este va contra Cristo mismo, ¿ves el Papa lo malo que es? Y no es nada de eso, es que es el signo de la cruz de Pedro, que murió con la cruz invertida según la tradición. Por eso esa no es la cruz de Cristo, sino nos recuerda la cruz de Pedro, porque el Papa es el sucesor de Pedro. Claro que sigue a la cruz de Cristo,
pero esa cruz es el signo de Pedro, que murió mártir por Cristo, así según la tradición. Pero del Evangelio de hoy, también al final del Evangelio de Juan, aparecen estas dos figuras. Pedro, este Pedro que ha sudado la gota gorda porque Jesús le iba preguntando, lo veíamos ayer, ¿me amas más que a estos? Pedro, ¿me amas? Tres veces y cada vez más hundido, Pedro, tú sabes todo, tú sabes que te amo, casi como diciendo, ya no sé qué decirte, pero bueno. Y es que después de todo esto, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, haciéndole ver que él es en su nombre el pastor universal de la Iglesia. Pedro y sus sucesores, por eso el Papa es el pastor en nombre de Cristo principal. Pero cuidado, eso no quiere decir ni que sea perfecto, ni que todo lo que haga lo haga bien. Quiere decir simplemente que es el que el Señor nos pone como pastor universal y que tendrá que dar cuentas de lo que hace. Y que hemos de amarlo como pastor en nombre de Cristo. Y que hemos de rezar por él para que se deje iluminar por Dios. Y como sabemos bien en la historia, no quiere decir esto que todos los papas sean santos, buenos y magníficos, ni que todos los sean malos. Dios es el que juzga, pero a nosotros sí que nos toca obedecer en lo que sea de fe, en lo que auténticamente sea de fe, y rezar por él para que se deje llevar por el Espíritu Santo. Y aparece esta figura, este problema. Claro, cuando se escribe el Evangelio, este Evangelio de Juan, aquí ya están muertos casi todos los apóstoles. Juan es el último apóstol a morir. Y Juan es mayor cuando escribe estas, es mayor, no era demasiado viejo, pero sí que ya tenía una edad. Y con los demás muertos era el más joven de todos los apóstoles. Y entonces se acuerda de que, y sale, la gente piensa, lo dice aquí, empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría, Juan. Todo esto agrandado con una leyenda que existe y todavía se puede contemplar hoy en una iglesia de Roma que se llama San Juan en Aceite, San Giovanni in Olio, San Juan en Aceite, donde se acepta esta tradición, es martirizado San Juan, hervido en aceite, aceite hirviendo, pero no muere, ni queda herido y sale ileso. Todo eso se van multiplicando las cosas, con lo cual al final muchos piensan, bueno, este vivirá eternamente, no es un dogma que se haya de morir. Esto lo dice el mismo San Pablo, no es dogma de fe la muerte, es una evidencia, pero no es un dogma de fe. De hecho, el mismo San Pablo nos dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y eso viene de cara al cuando vuelva el Señor a juzgar a vivos y muertos. Los que estén en vida no morirán si llega el último momento aquí. No moriremos, pero seremos transformados. Pero nos moriremos todos los que estamos aquí antes o después, aunque no sea dogma de fe. El caso es que se pensaba, Juan, este no morirá, se lo ha prometido el Señor, pensaba la gente. Y aquí es Juan que empieza a decir que no. Dice, no le dijo Jesús que no moriría, sino que le dice a Pedro, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como diciendo, Pedro, te metes en cosas que no te tocan. No has de preguntar lo que no es necesario. No has de hablar de aquello que no es de verdad. ¿Qué te importa lo que yo haga con los demás? Déjame la libertad, como Dios, de hacer lo que yo crea oportuno. Tantas veces los que tildan a Dios de ser casi un dictador no se dan cuenta que son ellos mismos los dictadores. Esto pasa en esto, en política y en muchas más cosas de las que no nos meteremos. Aquí el problema al final es
Dios no le dice a Juan que será inmortal. Sí que lo será después en el reino de los cielos, pero no aquí en la tierra. Sino simplemente es dejar no responder a Pedro, que solo busca la curiosidad del futuro. Los cristianos no hemos de temer al futuro y no hemos de ser curiosos con el futuro. Cada futuro será diferente para cada uno y como nosotros nos lo montemos por una parte, pero lo que Dios quiera por la otra. Esta conjunción de la voluntad que mueve a la acción, más la acción de Dios y la providencia, marcará nuestro futuro. Lo único importante, que respondamos de verdad a la gracia de Dios para vivir esa vida de santidad que Dios quiere y que podamos llegar a la vida eterna. Jesucristo, el Señor, intercede por nosotros ante el Padre. Oremos llenos de confianza. Podemos responder diciendo, te lo pedimos, Señor, para que envíe el Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. Oremos, te lo pedimos. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de sabiduría y entendimiento, de obediencia y piedad, de amor y temor de Dios, oremos, te rogamos. Para que ilumine las mentes de los gobernantes y mueva los corazones con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, oremos, te rogamos. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo, nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe. Oremos, te rogamos. Te pedimos por Carlos Carmona, para el cual ofrecemos la misa de hoy, por su mujer Beth Moreno, y por todos aquellos que nos siguen desde Monterrey, roguemos, oremos, te rogamos, oremos. Para que todos lleguemos a formar, según el deseo de Jesús, un único redil cuya guía y pastor sea Él, oremos. Y te lo pedimos, Padre, por la mediación de tu Hijo, que vive y reina con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo
Prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos, y ante sus ojos fue elevado al cielo, para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carlos Carmona y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, dice el Señor. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Siempre juntos tú y yo.
Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Regina Celi, Regina Celi, letare, letare, alleluia, Regina Celi. Aleluya, ora pro nobis te.